Hay 31 millones de habitantes que disfrutarán de este momento como nos has hecho disfrutar tú a nosotros. È una bravura eccezionale ed una storia straordinaria. Then you, my newest friend, have fooled us. It was magic. Literally 3 feet from where we stood. There's no denying that. Bueno, y como pueden ver, la emoción comienza a moverse en uno cuando uno recorre ese pedacito que les acabamos de mostrar de cómo esta mujer fue caminando a llegar a este gran estrellato que tiene a ser la maga como lo es Dania, nuestra queridísima venezolana Dania Díaz, ilusionista, amiga, además que lo puedo decir, una mujer que ha logrado demostrar que los sueños sí se pueden hacer realidad. Y una mujer que desde los sueños de pequeña fue afirmándose más en ella, le tocó vivir cosas muy complicadas y muy difíciles, pero nunca dejó de creer en ella y nunca dejó de creer en la intuición. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces, de estar con ella en vivo, de compartir esa vida que ella tiene y su espectáculo con ustedes, mis oyentes, mis televidentes. Pero esta vez, y por ser el mes de la mujer, quería que fuera así diferente, que ustedes pudieran ver esta historia que yo sé que mueve a todos. Recientemente estuvo en la conferencia que monta nuestro querido empresario, amigo, además hoy socio de Show Business, como lo es Miguel Sierra Alta, y su presentación, bueno, españoles, no españoles, los venezolanos gritábamos, aplaudíamos, porque ella nos habló de la intuición, y todos podemos decir, y siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que la intuición es como parte femenina, va con nosotras, no dejar de escuchar, pero como Dania lo presenta, y como Dania hizo en ese momento de la importancia de la intuición, nos damos cuenta que la intuición debe estar en todos y cada uno de nosotros y en todo momento de la vida. Así que hoy vamos a hablar de la intuición femenina con esta mujer maravillosa. Bienvenida a tu casa, un café con... Muchas gracias, tía. Feliz de estar compartiendo una vez más contigo aquí en un café con Chía. Feliz de verte siempre. Con aroma café de posibilidad. Oh, me encanta. Mira, café de posibilidad. Tú te tienes que crear para tu show, lo que falta en tu show es un café que desaparezca y aparezca. Pocas cartas, por supuesto. Lo pensaremos, lo pensaremos. Ajá. Dania, la intuición y la intuición femenina. Me gustaría que lo presentaras como tú eres, porque a ti la intuición te ha llevado hasta aquí hoy. ¿Por qué es tan importante la intuición? Mira, yo sinceramente no sabía a qué era eso que yo estaba haciéndole caso, ¿me entiendes? En un principio, cuando nos dejamos llevar por la intuición, tal vez no la sabemos identificar, hasta que pues, la experiencia te demuestra que realmente hay una voz muy sabia dentro de ti que tiene las respuestas y tiene las claves y sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces, en un principio, cuando yo decido irme del país, evidentemente por la situación, pero algo dentro de mí me decía, Dani, es que tú afuera vas a conseguir muchísimo más de lo que estás logrando aquí. Yo, eso era algo que yo intuía desde siempre, desde que empecé con la magia. No sabía cómo lo iba a hacer, ni hasta dónde me iba a llevar, pero yo sabía que tenía que salir. Y así, desde que doy ese primer paso, hasta que llego a Colombia, y de ahí decido irme a Panamá, y de Panamá a España, todo realmente fue por algo que aquí me estaba moviendo. Era como eso que te hace un ¡ey! Tienes que moverte de aquí. O sea, busca más opciones, busca más oportunidades. Entonces allí fue que entendí, ok, esto no está pasando por casualidad. Esto realmente es algo que tengo muy dentro y que me está guiando, ¿sabes? Y ya cuando aprendes realmente a escucharla, es una herramienta tan poderosa y tan maravillosa que te ayuda a tomar decisiones importantes en la vida. Hay momentos en los que el ruido externo, las dificultades que cada uno de nosotros atraviesa en menor o mayor grado, los problemas que enfrentamos,
golpes que también le podemos llamar a la vida, que como que dejamos de escuchar a esa intuición, a esa voz interna, ¿no? Y empezamos más a hacer caso a lo que hay afuera y empezamos a dejar de soñar. ¿Crees tú que es posible mantener esa intuición viva? ¿Cómo nos enseñarías a mantener esa intuición viva que tú has mantenido cada día y yo conozco, y me gustaría que lo compartieras un poco con nuestros oyentes y televidentes, que no ha sido fácil? A ti se te trancaron muchas puertas en muchos momentos. Tú tuviste que volver a empezar en muchos otros y encontrarte en situaciones muy difíciles, pero tú nunca dejaste de escuchar esa voz interna. Tú sabías yo... que al final estaba, yo no sé si llamarle más bien fe o intuición. Me gustaría que nos entregaras esa herramienta y si me lo puedes compartir con las cartas en mano, aquí estamos todos. Bueno, mira, más adelante sí que te voy a hacer algo con las cartas, pero es muy importante esto que tú dices porque evidentemente somos seres humanos y vamos a pasar por muchas, pues, altibajos, por muchísimos altibajos. De eso se trata la vida, ¿no? Estás un día arriba, otro día abajo, otro día en medio. Y es muy difícil saber que todo va a estar bien o que todo va a salir bien cuando estás pasando por una nubecita gris de tormenta. Evidentemente... son negras. A veces son muy negras, muy oscuras, y a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado. Esas situaciones donde yo creo que no podemos ver el panorama con claridad, simplemente hay que vivirlas. O sea, hay que vivirlas, hay que sentirlas, porque no podemos o sea, fingir que no están allí. O sea, todo eso te va a llevar a algo. Es difícil verlo en el momento, pero una vez que... o cuando ya te ha pasado tantas veces que tú dices, ok, estoy mal, pero luego estoy bien, ¿y cómo pasó esto? ¿En qué momento? Porque si yo estaba tan mal, ¿cómo es que ahora estoy tan bien? Entonces empiezas a tener fe en el proceso, empiezas a tener fe en que esto es momentáneo. Y sí, aún me cuesta, aún cuando caigo en esos huecos, a mí me cuesta ver la luz. Allá, por allá, tengo esa vocecita que me dice, tranquila, 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 que ya esto no va a ser permanente. Es tan difícil escucharla, pero esa voz es la que te mantiene allí. Para mí es dejarlo ser y decir, me rindo ante esta emoción y ante esta situación y dejo que pase, dejo que fluya, porque sé que en algún momento pues, esa nube va a pasar. Claro, tienes que poner un poquito de tu parte, pero aún así tampoco exigirte a no sentirte mal o no sentir esa frustración. Es normal, o sea, todos tenemos nuestros días, y yo digo siempre, aprovecha los días buenos. Hay días en los que sentimos ganas de comernos al mundo, aprovecha ese día para hacer, vamos, un montón de cosas. Esa energía hay que aprovecharla, y bueno, los días en los que estamos un poquito más de bajón, porque vienen los oscuros, ¿no? Exacto, no, bueno, porque la vida es así, ocurre con lo malo y con lo bueno. Exacto. Es un equilibrio, y cuando ven en los días de bajón, pues también déjate sentir y déjate estar y ¿sabes? Pero es entender que la vida es así, tú lo sabes, yo lo sé, creo que todo lo sabemos. Y... mira, ¿sabes que la neurobiología ha explicado una y otra vez? Dicen que nosotras las mujeres tenemos esa intuición aún más despierta, más innata, y explican el por qué. Hoy día lo hablábamos, es una cosa bellísima. Dice que somos malas mujeres, bueno, quienes somos madres entendemos un poco eso, ¿no? Que no venimos con un manual hecho, no hay una universidad para ello, y la vida nos va llevando, y sobre todo cuando se es primeriza, Dios mío, cómo ir escalando ese mundo de siendo madres, y las madres que me escuchan lo saben, lo pueden comprender, ¿no? Lo que sucede cuando uno va llevando un hijo y uno se va dando cuenta que con solo mirarlos uno ya entiende, uno ya sabe. Sí, las madres desarrollan un superpoder. A distancia, sí, y tenemos esa intuición viendo a las personas, digo, hasta cuando uno dice, oye, creo que esta persona va a ir por donde es, creo que esta puerta se me va a abrir donde es, esa intuición femenina que está ahí. ¿Tú crees que la magia te ha ayudado a tenerla aún más despierta? Porque es que yo amo, no sé cómo explicarle a nuestros oyentes, yo amo cómo Dania lleva la intuición a unos niveles mucho más elevados, y me encantaría que tú nos impregnaras un poco eso. La magia te ha ayudado, la magia puede
realmente potenciar esa intuición a donde tú has ido. Y como acuérdate que nos quedan 3 minutos al aire, necesito que estos sean tuyos. Tuyos. Mira, antes de comentarte cómo la magia... Ella es una personalidad, se los dije, y hoy es mi invitada de lujo, nuestra maga. Antes de contarte cómo la magia para mí me ha ayudado a ser un poco más intuitiva, te voy a pedir que me digas una carta, ¿vale? Una carta de la baraja de póker, la que tú quieras. Corazón. Corazón. Negro. Negro. El número y todo. Sí, claro. Ah, caray. El 7. El 7. Sería el 7 de corazón negro, 7 de picas. Te voy a ser sincera, no sé si la tengo. Ah, no. A ver, puede ser. Aquí está. ¿Vale? Sí, no, 7 de picas. Ok, porque... cartas. Jugaba cartas toda mi niñez. Era en una mesa jugando cartas con toda mi familia española. Mira. Tradicional. Tus 7 de picas lo vamos a dejar allí, ¿ok? Y voy a cortar, ¿vale? Y ahora sí quiero que... Te quiero demostrar cómo la intuición... ¿Cómo la intuición puede ser tan valiosa en tu vida? Mira, quiero mezclar las cartas, pero de una manera diferente. Quiero mezclar las cartas cara arriba con cartas cara abajo, porque quiero representar un momento en la vida donde no sabemos dónde ir ni qué decisión tomar. Allí es cuando nos conviene mejor dejarnos llevar por la intuición, cuando nuestra vida está como esta baraja de cartas, cartas cara arriba, cartas cara abajo, dorso con dorso, incluso cara con cara. Si nos dejamos llevar por la intuición, te digo, Chia, que todo en nuestra vida, todo empieza a tomar orden. Y de repente tú ves todas las cartas ordenadas, todas excepto una, fíjate, qué curioso. Todas las cartas ordenadas excepto una, que no es más ni menos que tu carta, el 7 de picas. Ay, Dios mío, así es la vida. Lo que pasa es que la intuición. Para mí la magia me ha hecho conectar con tanta gente. Y yo creo que cuantas más personas conocemos, con cuantas más personas conectamos, nos volvemos más empáticos, conocemos otras realidades, aprendemos de esas experiencias, porque para mí la intuición es la suma de las experiencias que te dejan un aprendizaje tan valioso que te permite que tu subconsciente ya sepa qué es lo mejor para ti, ¿no? La intuición te protege, te guía, y yo creo que la magia para mí ha sido una llave hacia otros mundos, ¿no? Hacia otras personas, y yo no sé qué haría sin la magia. Para mí ha sido una herramienta fundamental. Y yo desde que te conocí a ti, la verdad que descubrí el poder de la magia. A mí como que nunca me había sido atraído mucho el tema de la magia, y eso que a mi hijo de chiquitico sí, pero contigo descubrí una profundidad en la magia. Además, que quiero que sepan que en cada uno de sus espectáculos, en cada una de sus presentaciones, ella no hace magia por hacer magia. Ella lleva como esta conversación todo el tiempo, un mensaje hacia ser mejores en la vida, a involucrarnos en un reto de mejores seres desde todo punto de vista, así como haces con la intuición, y eso me hace admirarte cada vez más. Uno sale lleno de energía, uno sale lleno de ganas de vivir. Es como cuando uno ve a alguien riéndose, que entonces esa persona sabemos que está feliz, pero además lo hace a uno. Es ese espejo maravilloso que tú quieres poner en los demás a través de esa dulzura con la que entregas la magia. De una manera tan distinta. Yo he visto ilusionistas, muchos, pero la verdad, y las flores al florero, pero tú te las mereces todas como tú ninguna. Y por ello no quiero que se pierdan el espectáculo maravilloso que ahora tenemos la oportunidad en Dormir de Cine. Diles dónde, sí, hora, todo, por favor, porque ya me están diciendo que debo despedir para el siguiente programa. Fíjate, estamos viernes, sábado y domingo, Hotel Dormir de Cine, 2 funciones diarias. El link de compra es Atrápalo, y lo pueden encontrar también en mi perfil de Instagram, Dania Díaz 1. Atrápalo y @DaniaDíaz1. Correcto, sí. Te queremos. Un sol. Sigue con esa magia, por favor. Y no dejen de ir. Yo hasta aquí me despido. Y me voy a pedir volando diferente a todos. Me voy al estudio, identificamos. Quédate para hacernos una foto. Gracias por regalarnos esta magia de hoy. Y que siga para todos. Tú dirías, ¿cómo? Que la magia te persiga, ¿no? Que la magia te acompañe. Que la magia te acompañe. Te
queremos, Dani. Adelante, estudio. Y cada entrega es una presentación publicitaria de Digitel. El mundo se hizo digital. Y lo digital es Digitel. Del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes, pensamos en tu salud. De Hispana de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial. Y Banesco, Banco Universal, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país, apoyando lo que yo llamo anticuerpos del país y anticuerpos del mundo, a los empresarios y emprendedores venezolanos. Banesco, Banco Universal.